¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡El pueblo se cansa de tanta pinche tranza! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha de los pueblos por América Latina! Sí, mi nombre es Federico Castillo Torres. Soy de la comunidad de Tetelpa, donde está enclavado este entorno, el Cerro de la Tortuga. La inmobiliaria Casas Geo, con el visto bueno del gobierno, del estado, han dado el permiso para que se construyan en 100,000 metros casas, 750 casas en la primera etapa. Aquí la intención de las Casas Geo es empezar con una primera etapa con 700 casas y después construir más. Todo este espacio pretenden construir 7,000 casas. 7,000 casas pretenden construir. Si son 7,000 casas por 4, pues ¿cuántos? Son como 30,000 personas, ¿no? 30,000. Y en Tetelpa hay como 5,000 habitantes. 5 veces más que el pueblo de Tetelpa. En varios periódicos estatales se dice que en el foro que llevamos a cabo atrás del Cerro de la Tortuga aprobamos que se construyan las casas. Una mentira total de la empresa Casas Geo y de la constructora que está trabajando con ellos. Dentro de esa población posible se encuentran 28,000 gentes que vendrían a ocupar estos espacios. En Tetelpa no somos ni 5,000. Quiero decir, vean la densidad de la población y las demandas. Dentro de su proyecto que ellos pretenden establecer en internet, garantizan que van a abastecer las 24 horas del día a los posibles dueños de aquí, si nos dejamos, a las 24 horas del día. Nosotros en Tetelpa tenemos tandeo lunes, miércoles y viernes por 4 horas. Y cuando hay mucha demanda, el caudal que llega es muy pequeño. En caso de que se construyan casas aquí, pues todos los drenajes van a ir a dar a nuestros ríos, a nuestros canales. Y también se van los espacios donde hoy los niños pueden venir a disfrutar la vegetación gratuitamente y a cuidarla y a convivir con ella, estos espacios se nos están reduciendo. A todos nos va a afectar esto, no nada más es impacto ambiental, es lo del agua, hay que ver la contaminación también. ¿Dónde van a ir los drenajes de estas personas? Bueno, las características es que es un cerro de donde hay vegetación, donde hay animalitos, es zona caducifolia. Vegetación caducifolia, donde hay cerca de 99 especies vegetales medicinales. El cerro, en la cima del cerro hay vestigios arqueológicos. A mí me parece que si se pone uno a hacer una investigación bien a fondo puede haber hasta pirámides. Otra de las razones es que aquí nuestros antepasados hacían eventos ceremoniales. Y bueno, aparte porque el pueblo tiene muchísimos años que ha estado pidiendo que esto sea considerado como una zona de reserva natural. O sea, la gente del pueblo ama mucho este cerro. Tengo un documento en el que ya hay una orden de aprehensión contra el señor Noé Castillo. El ofendido es Casas Geo Morelos. El delito lo acusan de despojo específico, grave, agravado. Y ellos dicen que por ser más de 3 personas y el lugar despoblado. Sí, de hecho, si tú ves aquí no había cercas. Entonces de eso acusan de despojo cuando ellos no despojaron a nadie, ¿no? No es fácil ganar una lucha. Se necesita valor y tiempo, más que nada. Porque si se los dejamos a los demás, ellos tienen dinero para vivir sin trabajar, quién sabe cuántos años sin estar tragando, y nosotros no. Nosotros estamos luchando por algo que merecemos. Así es de que, compañeros, estamos con ustedes.